desmenuzar esta decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta Suprema que anula la primera parte del Plan B de reforma electoral, señalando supuestas violaciones al debido proceso legislativo. Y por eso es tan importante la mesa que se viene a continuación con un diputado, con una doctora investigadora y con un analista. Me da mucho gusto saludar a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios. Te agradezco mucho, doctora, que nos acompañes. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, aquí pues saludando y también un saludo a todos, abrazote grande. Saludo a Norman Pearl, analista, columnista y también amigo de esta familia Sin Censura. Norman, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Vicente? Bien, muy contento. Un saludo, por supuesto, a toda la audiencia, a Leticia y seguramente pronto estará Hamlet con nosotros, ¿no? Es un gusto. Ya llegó el diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer. Querido Hamlet, un abrazo también para ti. Muy buenas noches, Vicente. Buenas noches a la doctora Leticia y también a mi amigo Norman y a toda la gran audiencia de Sin Censura. Los saludos de Jalisco. Ya por partir a la Ciudad de México. Mañana hay sesión de la comisión permanente. Normalmente es los miércoles, pero es 10 de mayo. Entonces ahora va a ser en martes. Buenas noches. No le saquen, hombre, se van a poner buenas las mentadas en un 10 de mayo, imagínate. Se hubiera Oigan, puesto bien. a ver, déjenme poner sobre la mesa esto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación jugando a... ¿A qué? Doctora, ¿cómo ve esta decisión de echar abajo la primera parte del Plan B? Mira, Vicente, a mí me va a gustar escuchar mucho aquí al diputado, abogado Hamlet, porque yo creo que aquí hay una serie de elementos que pues va a estar muy buena la desmenuzada. Porque yo lo que veo es que hay una cuestión más allá del debate de ahorita que tiene que ver con la ley y de cómo se usa la ley, Vicente, porque muchas de las cosas que ocurren, como en este caso, no es que sean ilegales, sino que hay todo el uso para juzgar algo a partir de un procedimiento de un nivel de pulcritud y tecnicismo que me preocupa porque nunca se conecta con el entorno. Y me refiero a esto. Muchas veces, por ejemplo, todas las triquiñuelas que había en algunos órganos o algunos usos y manejos que ha habido a lo largo de muchas décadas ya de algunos instrumentos, pues son perfectamente legales, están en la ley. Y una de las cosas que estamos viendo en este caso es cómo lo que se cuestiona, lo que se critica es el procedimiento, pero no se conecta con la otra parte que tiene que ver lo que, las implicaciones. Es decir, en esta cosa donde la última palabra la tiene, casi casi es si hiciste bien el renglón o no, y si todo lo demás no tiene ningún contexto. Entonces, bueno, me parece súper delicado porque al final, y por eso decía ya lo abría en este panorama, muchas cosas que a veces uno critica y se enoja y se enfurece están estrictamente apegadas a derecho. Y eso es parte de un debate que tiene que sacarlo de esa tesitura, respetando, por supuesto, la normatividad y el derecho, pero con esta condición en la cual no acabe siendo un corsé que implica que no se puede ni mover nada y que todo lo que cuestiones acaba siendo pues fuera de la ley, según esto. Y creo que es parte de lo que en todo caso, cómo aprender a jugar esas reglas del juego, cómo poder entrarle a un debate donde sin fallar una sola línea del renglón, pues porque por ahí se va a ir justamente el juicio que se hace de todo un procedimiento, pues que está hablando de algo más amplio, que es modificar la regla del juego electoral a un nivel muy mediano respecto a lo que se hubiera esperado en un primer plano, ¿no? Entonces, yo veo eso y lo quiero poner aquí, Vicente, porque al final de cuentas, muchas cosas de lo que más nos molesta frente a lo que reaccionamos, frente a lo que estamos cuestionando, lo peor de todo es que están bajo este umbral de la ley. Y ahí es donde no cuestiono la ley, cuestiono justamente los márgenes que se le han dado a esa ley y al final que no haya una lectura también social de elementos que pueden visibilizar distinto cada proceso. Mi querido Norman, ¿cuál es la opinión después de escuchar los posicionamientos de ministros y ministras? ¿Qué te queda de esto que estamos viendo? Mira, ahí me quedan. Yo quiero pensar en los posicionamientos de Ricardo Monreal,
como representante del Poder Legislativo. Y también me gustaría considerar la posición que asume la Consejería Jurídica. Porque por un lado, Ricardo Monreal dice, nos corrigieron la plana, está bien. Y al corregirnos la plana, bueno, pues tenemos que acatar, ¿no? Y por otro lado, la consejería hace una reflexión muy inteligente. Dice, bueno, el poder judicial es un poder derivado sin legitimidad popular. ¿Y a qué se refiere? Pues se refiere fundamentalmente a que ese poder no está votado. Es decir, llegan por designación, llegan por propuestas los ministros de la Suprema Corte. Entonces, ¿cómo es posible que se abroguen derechos por encima del legislativo que representa a la población? Lo mismo que el ejecutivo. El poder ejecutivo llega a través de elección. El poder legislativo llega a través de elección. Y finalmente tenemos un poder judicial que llegan al margen de la designación, al margen de la votación. Por eso yo creo que vale la pena siempre hacer un juicio con respecto a dos factores. El primero, me parece que los jueces, los ministros se deben de supeditar o someter a la elección popular. Y por otro lado tenemos la circunstancia de que, recordando a Ernesto Cedillo cuando llega y con su mayoría, hay que decirlo, en la Cámara, desaparece a la Corte y nombra a diferentes ministros. Yo creo que son alternativas de quizá un poquito drásticas, severas, pero cuando un poder se está poniendo por encima de los demás, pues es algo terrible. Por ejemplo, y también son interpretaciones. En el caso de Ricardo Monreal dice, bueno, está bien, pues es un equilibrio que debe haber entre los poderes. No hay ningún equilibrio, ¿no? Y por otro lado, la consejería dice es que están violando el equilibrio entre poderes. Entonces aquí vale la pena hacer una reflexión más amplia y hacer consideraciones que tengan mayor profundidad. Yo también creo que será Hamlet quien nos podrá dar un punto de vista más, vamos, con mayor apego a una versión jurídica, ¿no? Pero por lo pronto, esa es mi interpretación. No es posible que el Poder Judicial esté por encima de poderes votados, Vicente. Esto parece absurdo que se puedan sobreponer por encima de la voluntad popular. Dicen que se anula la primera parte del Plan B por violaciones al debido proceso legislativo. Querido Hamlet, tus opiniones, tus comentarios. Gracias, Vicente. Bueno, mira, yo dividiría la participación en dos. Primero, se le hizo bolas el engrudo a la Suprema Corte. Dividieron la discusión en distintos apartados, algunos sobre la procedencia, sobre la recusación del ministro Pérez Dayán, sobre la primer petición de la oposición que dijo que el Parlamento abierto era una fase del proceso legislativo. Ahí por unanimidad las y los ministros dijeron que el Parlamento abierto no forma parte del proceso legislativo y que no estamos obligados a agotarlo. En un segundo apartado entraron al derecho a la consulta de los pueblos originarios y se dio un debate muy interesante que vale la pena recapitular. Ahí incluso la ministra Loreta y el ministro Ortiz señalan que sí hay algunas porciones que tendrían que haber sido consultadas, pero se refieren a algunos artículos en particular. Es decir, realizaron un estudio de fondo de esta porción del Plan B sobre el derecho de los pueblos originarios. Eso es lo que tenía que haber sucedido en toda la discusión. Entrar hasta el fondo para poder revisar qué artículos eran constitucionales y cuáles no. Esto lo hicieron en el apartado segundo. A partir del apartado tercero ya empiezan
a realizar el análisis de los elementos de forma y discuten entre ellos. El propio ministro Aguilar les recuerda que en la acción de inconstitucionalidad 150-2017, ellos habían fijado que cuando hay una impugnación sobre la formalidad del proceso deliberativo, del proceso de creación de leyes, ese tendría que ser el primer apartado de la discusión, pero ellos lo mandaron hasta el tercer apartado. Entonces, sí le entraron un poco al fondo, pero luego se fueron para atrás y se fueron a los aspectos de forma. Ahora, hablando de los aspectos de forma, fíjate qué interesante. Este esquema de pesos y contrapesos que existe entre los poderes no es absoluto. Hay algo que el maestro Elizur Arteaga, constitucionalista, llama como temperamentos. Y eso significa que hay decisiones discrecionales que no pueden ser revisadas por los demás poderes. Por ejemplo, el presidente de la República tiene la facultad de designar a varios de sus ministros, o varios de sus secretarios. Ahí no se necesita una confirmación o ratificación, salvo en algunos casos, relaciones exteriores, hacienda y demás. En el caso de el Poder Judicial, ellos son libres de tomar determinaciones sobre su régimen interior, administración del Poder Judicial, o sea, a través del Consejo de la Judicatura. La Cámara de Diputados y el Senado de la República. Nadie puede vetar, por ejemplo, la ley orgánica del Congreso de la Unión, porque el propio Poder Legislativo debe darse sus normas de discusión. Y aquí aterrizo en el punto. La Constitución establece en el artículo 72 los mecanismos para poder desarrollar el proceso legislativo. Entonces, dice que hay una Cámara de Origen y una Cámara Revisora, establece umbrales de votación. Ya en la ley orgánica y en el reglamento se establecen algunas variantes, digamos. El proceso ordinario es que llegue la iniciativa, que se turne a comisiones, que se realice un dictamen, que se vote ese dictamen en la comisión, que se remita al pleno, que se programe para la votación y discusión en el pleno y que finalmente sea aprobado. Pero las normas que se da el Congreso, en las que no se puede meter el Poder Judicial, me refiero a la ley orgánica y al reglamento, establecen este mecanismo que es comúnmente denominado como fast track, cuando el caso es urgente o es trascendente. Entonces, el hecho de que un asunto se discuta como urgente o trascendente se deriva de una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de determinar cuándo un asunto es urgente o trascendente. Y aquí me parece lamentable que ya la Suprema Corte esté cruzando esos límites. Porque ahora, en la práctica, digamos, está derogada esa facultad. Y si se sostiene este criterio de la Corte, en lo sucesivo, incluyendo las más de 10 discusiones que se dieron al cierre del periodo, pues no podemos desarrollar ya debates directamente en el pleno. Forzosamente tendremos que turnar todas comisiones, esperar que se realice un dictamen, dar oportunidad a que se presenten pues todas las reservas en comisiones y también en el pleno, y entonces ya poder aprobar. Yo quiero decirle a los ministros de la Corte que la deliberación de la oposición no solamente se da en comisiones, también se da en el pleno, a través de la presentación de reservas. Tan conocieron el contenido de la ley de comunicación y de responsabilidades que la oposición presentó por cada partido político decenas de reservas para discutir en lo particular algunos de estos artículos. Entonces, lamentable esta situación con la Suprema Corte. Por ahí en Twitter, pues yo comentaba que se trata más bien de una emulación al Supremo Poder Conservador, no están asumiéndose como un poder derivado o constituido, como decía Norma, sino en la práctica como un superpoder que está por encima de los demás. ¿Cómo se soluciona esto? Solamente con mayoría calificada, solamente con una reforma constitucional a nuestro poder judicial, solamente con la participación masiva del pueblo de México en 2024, Vicente. Así es.